cuando te encuentres en la oscuridad, cuando creas que todo va mal. Cuando tus pasos vayan marcha atrás y la tristeza te empiece a golpear, tú no debes temer, confía y ya verás, juntos podremos luchar. Hay fuego en ti que puedes compartir, no debes esperar para servir. Fuego soy, no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor. Hay fuego en ti que puedes compartir, no debes esperar para servir. Fuego soy, no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridas hermanas y hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de Dios, el Dios uno y trino, la fiesta de la Santísima Trinidad. Una alegría reunirnos como lo hemos hecho en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Acudamos al Dios de las misericordias para pedir humildemente perdón por nuestros pecados. Tú que nos animas a ser comprensivos, pacientes y misericordiosos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enseñas a vivir en la paz, el amor y la comunión de Dios Trino, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Hijo único de Dios, enviado al mundo para la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre bueno y rico en misericordia, ten piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. El amor, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos unidos al Señor, que es nuestro Dios. Dios Padre,
que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo y el Espíritu Santo, vive y reina y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: «El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad». Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo: «Sí, realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti, gloria, eternamente, gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de concluir el domingo pasado
el tiempo de la Pascua con la fiesta de Pentecostés, es decir, el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María y luego sobre toda la comunidad en Jerusalén. Y hoy la Iglesia, en este primer domingo del tiempo ordinario, en realidad del noveno domingo después de la Pascua, estamos celebrando la fiesta, la solemnidad del Dios uno y trino, que tantas complicaciones trae, especialmente a las catequistas, a los catequistas, para intentar explicar este misterio. Me contaba Juan Andrés, al prepararnos para la Eucaristía, de un chico que en catequesis dijo: la Trinidad es muy fácil, es como la pasta de diente. ¿Por qué? Porque vienen tres colores en un mismo tubo. Y bueno, una definición que encontró mucho más fácil la que a veces encontramos nosotros. O también la que encontraba en un libro que explicaba la Trinidad como una manzana, donde la cáscara es manzana, la pulpa es manzana y la semilla también es manzana. Pero más allá de esto, es muy fácil para nosotros comprender el misterio de Dios cuando lo vivimos justamente desde la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos ayuda a comprender que ese Dios que es uno y que es tres personas es el mismo, sin diferencia, sin distinción, pero cada uno de estas tres personas desarrolla, por así decirlo, una manera de ser: el Padre, el Creador, el Hijo, por quien fueron creadas todas las cosas, el que nos muestra el amor del Padre, y el Espíritu Santo, la fuerza, el fuego, el ardor de Dios. En fin, cada uno de nosotros va introduciéndose en el misterio de la Trinidad en las maneras que el Espíritu se lo quiere revelar, desde luego también en la enseñanza de la Iglesia. Pero más allá de quedarnos en cómo desentrañar el misterio, creo que es mucho más importante cómo vivir nuestra relación con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Cómo relacionarnos de manera sublime en ese amor que se nos da de manera exuberante, que se nos da también trinitariamente, es decir, de una manera que lo descubrimos especialmente en la comunidad de personas de Dios, pero también en la comunidad que forma la Iglesia, el pueblo santo que Dios se ha elegido. Les invito a que, reflexionando en este día, en esta fiesta, también puedan vivir la exuberancia, por así decirlo, de un Dios que se nos comunica, que se nos revela, que se nos da a conocer. Y también en este tiempo, a ser testigos de ese amor de Dios para todos cuanto lo necesitan. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos en el altar nuestros dones, nuestras ofrendas. Junto a ellos también queremos presentarle al Señor nuestra vida, nuestro deseo de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Se renueve el gozo de saber
El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti, los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: Santo es el Señor, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto al Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel y su auxiliar Luis Eduardo, y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, que así, junto a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, el Beato Jacinto Vera y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios
está en cada uno de nosotros por la fuerza del Espíritu Santo. Como Jesús nos enseñó, también nosotros nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Que ayudados por tu amor y misericordia vivamos libres del pecado y protegidos del mal, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, la paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad. Tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, el Señor resucitado, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús, nuestro hermano y Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a compartir esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre, y a donde voy tú estás conmigo, me llamas, me necesitas, quieres mis manos, toda mi vida tú me pides, a muchos tú has invitado y pocos te han respondido. Tu voz resuena en mí y va aumentando. Tu voz resuena en mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena en mí. Me viste caer mil veces, pero tu mano tendiste para levantarme. Ahora no tengo miedo. Si estás conmigo, podré seguir por tu sendero. A muchos tú has invitado y pocos te han respondido. Tu voz resuena en mí
va aumentando. Es clara, tu voz resuena en mí, tu voz me impulsa, tu voz resuena en mí. Queridas hermanas y hermanos, el Dios que nos ha llamado a la vida también nos llama continuamente para servirle en los hermanos. En este mes de junio estamos viviendo el mes vocacional, una hermosa oportunidad para que, por la intercesión del Beato Jacinto Vera, pidamos al Señor por las vocaciones, por el aumento de ellas en nuestra iglesia. Así como él se preocupó en su tiempo de constituir la iglesia uruguaya, de formar el seminario, formar a los sacerdotes para que fueran buenos pastores de su pueblo, también nosotros hoy nos compete celebrar y pedirle a Dios por esta distribución de las vocaciones en nuestra arquidiócesis y en toda la patria. Así que oremos con insistencia, pidiéndole al Dios que llama que no deje de hacerlo en nuestra patria. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, nos acompañe ahora y siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.